Está aquí. Sentenciándonos a un mundo sin Undertaker. Nick Kane, Bray Wyatt. ¡Sigan! No puede ser. Ellos se lo llevaron. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y el Undertaker, no sé dónde. Estoy a punto de celebrar el hecho de que la maldad de Bray Wyatt no ha podido terminar con el Undertaker ni con Kane. Calma, pero tú viste lo que pasó la semana pasada, cómo le quitó los poderes. ¡Y juntos! ¡Oh, Dios mío! ¡Es verdad! ¡Y juntos! ¡El hombre muerto y su hermano han regresado, han resucitado! Mira, mientras escuchamos la algarabía que tiene esta gente, y me imagino que la familia hispana estará igual, algo muy importante que siempre ha dicho el enterrador, y hay que citarlo ahora, no se puede matar lo que ya está muerto. Los hermanos de la destrucción están aquí. Bray Wyatt no puede dar crédito a sus ojos. Prácticamente paralizado con el terror, vemos a Bray Wyatt. Estos son los originales. La presencia de uno de ellos ya es suficientemente abrumadora. Juntos, no puedo describirlo. Algo me dice que vamos a presenciar el comienzo de un infierno muy personal para Bray Wyatt aquí. Bueno, Carlitos, no se te olvide que Bray Wyatt no necesariamente se anda solo por la vida. El día del juicio le ha llegado a Bray Wyatt. Y estaba tan seguro de lo que decía. Aquí va a pagar y caramente Bray Wyatt. Y se hizo la luz. Ahora, esto puede ser muy bueno para Bray. ¿Sabes por qué? Porque él, que es un hombre tan retorcido en la azotea y es capaz de hacer cosas que nadie puede imaginar, puede ahora, no sé, tener nuevas ideas para deshacerse de estos dos. Marcelo, ¿qué momento histórico estamos viviendo? Absolutamente, absolutamente. Y del otro lado del mundo, además. ¡Es verdad! ¡Aquí están! Mira, Bray no puede ni moverse. ¿Qué infiernos? ¡Oh, no! ¡Claro que sí! Llegaron los refuerzos para Bray Wyatt. Y te lo dije, no se anda solo por la vida. El resto de la familia Wyatt. Ahí están, Strowman, Harper, Rowan.
es un momento extraordinario, no duda. Y el público inglés lo sabe. Numéricamente. Oye, lleva la delantera. Conecta a Luke, el Undertaker se encarga del uno y de Eric Rowan se encarga Kane. Ahora falta la oveja negra. El más poderoso. El más grandulón, el más fornido, el más temible. Mira, mira, mira la diferencia de tamaños. Estamos hablando de que Kane y el Undertaker son dos monstruos. Y regresan Harper y Rowan. No por mucho tiempo. Y con ellos acaban los hermanos de la destrucción. Los acaban de remover de la ecuación. ¡Pero viene! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Braun Strowman! ¡Tremendos lazos para Kane y el Undertaker! La cara de la destrucción, no podemos olvidarlo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Atrás! Un momentito, un momentito. Y ahora ellos atacan. Doble garra la infernal. Y también la de ultratumba y lo sacan del ring a Braun Strowman. Castigan a Bray Wyatt. Oye, oye. Apártense, apártense. ¿A dónde lo van a llevar? Han terminado con Strowman. El Undertaker y Kane enviando a Braun Strowman a volar por encima de la mesa. Quieren asegurarse. No, no, Carlos. ¿Será que? ¿Será que van a hacer lo que creo que van a hacer? Espero que no hagan. Bueno, no hay nada que se pueda parecer al poder de los hermanos de la destrucción. No, pero prefirieron, ¿sabes qué? Atacar al cabecilla, obviamente. Y ahora se concentran sobre el patriarca de la familia Wyatt, el que comenzó todo esto. Bueno, tiene una idea específica y pensábamos... El culpable de su propia situación aquí en este momento. Que lo había hecho en realidad, pero la realidad de él parece que no es la realidad de ¡Lo enviaron al infierno! La realidad de la situación, porque los hermanos están aquí, destruyendo más que nunca, unidos. ¡No han desaparecido! ¡Qué momento, Marcelito! ¡Hasta parecen más fuertes que nunca! Esto es histórico. ¡Qué momento! De la nada. Venganza para el Undertaker y Kane. Aparecieron para decirnos que todavía están aquí y siguen siendo quienes son. Venganza sobre un hombre que pensó que podía adquirir los poderes del Undertaker y de Kane, que podía consumir, devorar sus almas, nutrirse con ellas. Bueno, yo espero con la mejor intención de mi corazón que esto no pare aquí. Porque ver una rencilla, de alguna manera, entre los hermanos de Ultratumba y la familia Wyatt, debe ser tan espeluznante como maravilloso. Acabaron con todos, hasta con la oveja negra. ¿Y tú crees que Bray se va a quedar con esta? Tú lo conoces. Guerra, doble castigo con fuerza. Doble para Bray Wyatt. Oye, qué y están rol. Vivitos y coleando. Qué rol de película. A pesar de que hemos extrañado muchísimo al campeón, mi caballo Rollins, este torneo es de maravilla para el universo. Y ahora este final increíblemente inesperado de Raw. Bueno, acaban de dejar el caos. Acaban de dejar una destrucción total en el ring. Esos son Kane y el Undertaker. ¿Y qué será lo próximo justamente para ellos, Carlos? ¿Qué? Breaking ground enseguida, pero qué imagen. No te atrevas. No oses jugar con el poder del enterrador y Kane. ¿A qué están?